Mucho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Buenas noches a todas las personas que en este momento se están conectando con los canales de la FILBO para escuchar la conversación, el suicidio, relatos del lado de acá. Saludo a nuestras tres panelistas, Piedad Bonet, muy buenas noches, Paola Caballero, muy buenas noches, Julia Londoño, muy buenas noches. Yo simplemente quería darles un saludo. Y sobre todo, reconocer el coraje que se necesita para hablar en público de estos temas. Eh, nosotros lo apreciamos mucho. No diré nada más porque, Julia, en tus manos ya está la conversación. Eh, hasta luego y le reitero mi agradecimiento y el de la FILBO porque estén compartiendo acá eh, sus experiencias con la pérdida de una persona muy amada. Buenas noches. Gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias, Mario. Y bueno, quiero agradecer, por supuesto, a Piedad y a Paola por estar reunidas en este espacio en el que vamos a conversar eh, sobre los libros de las dos autoras que giran alrededor del suicidio de un ser amado. Comparto con ellas esa, esa situación y creo que muchas de las personas que, que están conectadas seguramente están aquí por el interés. Eh, sobre cómo se convierte en arte, cómo se hace literatura de un suceso íntimo tan difícil. Quisiera arrancar entonces eh, recordando que en el 2011 Piedad perdió a su hijo Daniel, tenía diagnóstico de esquizofrenia y que su libro, lo que no tiene nombre, es eh, el resultado de, de ese testimonio que ha escrito. En 2013 fue publicado por Alfaguara. Y en 2005 Paola eh, perdió a su, a su hermano Andrés Mauricio. Eh, después de muchos años y después de recibir la beca de IDARTES, el año pasado publicó con cajón desastre su libro Camas Gemelas, que es un texto que parte de ese, de ese suceso, pero. Que eh, a través de la ficción Paola reinventa. Entonces, quisiera arrancar conversando sobre la elección de, de esa voz narrativa. En el caso de Piedad, este testimonio muy cercano a la muerte de su hijo. Y en el caso de Paola, eh, muchos años después, convertido en una historia de ficción. Bueno, Julia, si quieres, entonces empiezo yo. Mi libro es más viejo. Eh, eh, diciendo que yo me primero me sorprendí mucho cuando me asaltó la idea de que tenía que, que, que contar esta historia es decir, eh, cuando cuando eso se me impuso como se le impone a un escritor un tema como una necesidad como urgente yo me asusté mucho y lo primero que pensé fue en, en la ficción, ficcionalizarla. Y, y después, bueno, Daniel había muerto hacía dos meses cuando a mí se me ocurrió esa idea. Entonces, me sentí incapaz de hacer una ficción sobre eso. Era una cosa completamente reciente. Eh, construir un personaje de ficción sobre eso me habría parecido realmente casi que irrespetuoso también con él no como yo como nutriéndome de eso para para escribir una novela pero como tenía la urgencia tremenda de escribir ahora que uno se pregunta por qué esa urgencia no es la, es la pregunta que hay detrás porque porque yo necesitaba tenía esa pulsión tan grande de escribir entonces eh, no la no la hice a un lado Tal vez por eso que Freud llama sublimación, tal vez fue la manera como yo encontré de dar vehículo a un dolor que no tenía otra manera de ser tramitado. Esa es la explicación que me doy. Es decir, la literatura siempre ha sido para mí como una especie de muleta, de, de, de manera de hacer más liviano el vivir. Desde que era una niña y un adolescente apelé a la escritura como como elemento de compensación. Entonces, aquí sí que necesitaba eso. Y y si bien el camino más expedito para mí siempre ha sido la poesía, no estaba preparada para la poesía. ¿Qué quiere decir eso? Que no sentía que pudiera hacer una poesía a la altura de las circunstancias. Te, tenía mucho miedo de caer en las eh, digamos en, en el sentimentalismo o, o los lugares comunes o el lloriqueo o una cosa así. Y, y como yo había estado durante esos dos meses después de la muerte de Daniel reconstruyendo el proceso, sobre todo de sus últimos diez meses, pues en la cabeza lo que había era un hilo narrativo, eso me lo digo ahora. Y entonces decidí hacer lo que había hecho Héctor Abad. En realidad, lo que hizo Héctor fue muy definitivo para mí, porque dije, puedo hacer algo como lo de Héctor. Eh, somos muy amigos con Héctor. Él había estado muy al, al tanto del caso de Daniel desde que estaba vivo. Y, y me acompañó mucho en el momento de su muerte desde Medellín. Y, y yo dije, pues puedo hacer algo así. Eh, y bueno, ya después, para, para darle ahora la palabra a Paola, eh, contaré qué que hice, cómo organicé ese material, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo me, me encargué de hacer de eso literatura? Eh, entonces decidí hacer una cosa no solo testimonial, sino absolutamente comprometida con la verdad. Pero no quería hacer periodismo, no quería hacer una crónica, quería hacer literatura. Y eso es, esa es otra decisión importante. Literatura quiere decir como un manejo estético de los, de los elementos literarios, ¿sí? del lenguaje, que lo apartara de la mera crónica eh, periodística, porque pues... No me interesaba solo dar cuenta de la historia, sino hacer de esa historia una pequeña obra de arte, por decirlo así. Paola, ¿y en tu caso cómo llegaste a la decisión de que ibas a hacer un texto de ficción a partir de esta historia? Pues yo creo, Julia, que yo parto, me gustó la palabra que usó Piedad de pulsión. Yo creo que justo en el mismo año en que mi hermano se suicidó, yo empecé a escribir como por un, sí, una pulsión que me impulsó, pero yo creo que no tenía ni idea qué estaba haciendo, para dónde iba, por qué estaba realmente escribiendo. Y todo ese material me sirvió, me sirvió después ya. 2017 empecé, empecé a escribir Camas Gemelas y yo por un lado tenía, tenía varias preguntas sobre cómo fue, cómo fue que él tomó esa decisión, qué pasaron esos últimos minutos de vida, cómo fueron esas últimas horas y, y encontré en la escritura una forma de resolverlo y de resolverlo también y es lo que está del otro lado y es preguntarme desde dónde puedo hablar del duelo y sobre todo cómo se, cómo se narra el duelo. Yo, cuando terminé el primer borrador, hice un ejercicio que propone Martín Solares de dibujar una novela y me acuerdo que me salió como un gran cuenco y unas líneas temporales que se cruzaban, decenas, eso ya después se, se, se arregló porque estaba muy difícil, de, muy difícil para para el lector, eh, para entrar en la novela, pero el cuento va a, a que sí sentí que en algún momento lo que estaba haciendo era como recogiendo mi propio duelo y hablando desde ahí. Entonces, eh, sí, creo que, creo que se trató de eso y creo que se trató también de hacerse muchas preguntas al respecto de la enfermedad mental, de mi propia enfermedad mental. Eh, y de cómo la literatura sí te sana o no, yo no sé si eso lo vamos a tocar más adelante, pero, pero también como cuál es, el, cuál es el papel de la escritura y la literatura como en esos procesos íntimos de, de manejo del dolor finalmente. Yo creo que con, esa, con ese punto me das paso a que exploremos un poco el rol que ha tenido para cada uno de ustedes su libro en su duelo. Eh, en, en tu caso paola pues han pasado más de 15 años en el caso de piedad han pasado nueve eh, sienten que que el libro esa pequeña obra de arte eh, que parte de un dolor muy profundo ha tenido un, un rol importante en sus procesos bueno julia primero eh, quisiera invitarte Después de que hablemos nosotras dos, a que hables tú también de lo tuyo, porque tú también perdiste un hermano, también tu hermano tenía esquizofrenia, también se lanzó de un piso como como el mío, ¿sí? La, lo, de, lo de Paola es, es una cosa muy distinta. La novela de Paola es hermosísima, lo, el título de, camala, de Camas Gemelas es muy significativo. Y, y hay y hay unos rituales y unas cosas que además son como muy literarias desde el comienzo no desde desde desde, desde el origen ¿eh? entonces también me gustaría que no te sustraigas y te pongas solamente en en el en el papel de interrogarnos sino que nos hables de qué has hecho también con eso no porque se trata de de ventilar aquí eh, esa relación afectiva con el suicidio a ver en el caso mío, una cosa muy importante. Bueno, durante el proceso de la escritura, hubo una especie de recuperación de un Daniel más integral que aquel con el que yo me relacionaba, porque uno se relaciona con los hijos como desde una perspectiva nada más, ¿sí? A pesar de que él y yo éramos muy amigos, eh, de, yo tenía una relación con él muy grande a través... Por un lado, del arte que él hacía, porque yo era una interlocutora muy activa en esa conversación. Eh, y por otro lado, en las cosas de la cotidianidad, como toda mamá, en las cosas muy pequeñas. Eh, paradójicamente, no hablábamos mucho de su enfermedad, porque yo tenía temor de, no sé, de activar unos dolores y él porque durante toda sus 10 años de enfermedad la sobrellevó con una sobriedad y un no sé como una especie de, de dignidad pero también de represión y él era un niño que todo el mundo lo veía y lo veía perfectamente normal sí entonces teníamos una comunicación más bien como visual o eh, digamos a través del tacto pero, pero Tampoco con, con expresiones muy, muy grandes, ¿no? Porque, porque las personas que tienen esquizofrenia tienden a no dejarse tocar, ¿no? Eh, o sea, tienen como, no sé, miedo, miedo del tacto, porque yo creo que les causa dolor, ¿sí? Eh, entonces, bueno, hubo una recuperación de ese ser humano, además de muchas otras recuperaciones y de muchas otras reflexiones y de mucho conocimiento. Pero cuando yo saco esa novela, hay un estremecimiento general en, en el mundo de los lectores, sí, tan tan brutal, o sea, como que yo me di cuenta de eso socialmente lo que significaba todo lo que está oculto, todo lo que no se dice todo lo que, lo que de alguna manera mi libro despertó en un montón de padres y de, y de muchachos enfermos y de todo eso, que tuve una respuesta como avasalladora. Entonces empezó otro tipo de conocimiento y otro tipo de entrega a otra cosa que me, me zarandió mucho. Y me afectó físicamente, porque desarrollé una cosa en la tiroides. Es decir, yo estaba bajo el efecto de una pena atenuada hasta cierto punto por la escritura y por esto, por este encuentro con, con la gente. Eh, y estaba haciendo unos aprendizajes sociales impresionantes. Entonces fui a Cibate invitada por una, por, un, por una revista, hablé con muchos padres, me entregué como a la realidad ¿Mm? y, y aprendí mucho. Y, pero hoy en día me pregunto qué pasó con esa pena, ¿Qué, cómo se fue, ¿En, en qué lugar se fue poniendo, porque todavía hoy yo tengo de pronto, digamos, momentos de dolor profundo y todavía derramo lágrimas. es decir eso no es una pena que tú cures haciendo estas cosas eso es una ausencia que está ahí y que de pronto ciertos ciertas circunstancias de la realidad te la vuelven a poner muy cerquita y te vuelves a estremecer la pandemia ha sido especialmente dura porque hay como una especie de silencio ¿no? colectivo donde entran pues digamos esas penas profundas como que se instalan de manera más evidente porque no hay la dispersión del, 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 de la vida social. Yo, Ay, no, perdón. Te queremos oír, Paola. Después sigo yo que, que oí la invitación de piedad y voy a, y voy a cumplir. <laughs> Eh, no, yo quería retomar el tema de, del dolor y justamente yo sentí que mi, que mi escritura funcionó también como un método de investigación para entender cómo y desde dónde se puede hablar del duelo. Y yo sí sentía que el dolor era un dolor, era un dolor sordo que no lo puedes ubicar, que está permanentemente ahí, que es una cosa física. Eh, y que en algún momento te olvidas de que te duele pero ahí está permanente yo creo que en alguna en alguna conversación alguien preguntaba si uno realmente se curaba y yo no yo no creo que la palabra, que la pregunta sea esa si uno se cura o no sino cómo, cómo aprende a manejar ese dolor eh, entonces para mí la escritura fue un proceso muy doloroso, fue revivir el dolor, fue entrar de lleno a él, pero también muy gozoso. Eh, disfruté mucho escribiéndolo, jugué con el lenguaje, eh, creé como esta realidad alterna que me permite estar un poco en paz eh, con esas cosas que nunca sabremos. Eh, entonces, sí, yo creo que yo creo que el proceso de escribir es muy enriquecedor, eh, pero no, no sé si, si sanación sería, sería un buen término, pero no sé cómo, cómo fue para ti, Julia, que estás entiendo todavía en el proceso de, de edición. Sí, yo supongo que no es casual que, que no eh, arrancar hablando mucho. Estoy en, en un proceso creativo todavía intentando convertir en historia ese dolor. Eh, mi hermano se suicidó en el 2013, hace ocho años, y incluso mientras lo digo, todavía la palabra suicidio para mí es muy impresionante. Mm, creo que mm, el estigma y, la, y el peso tan grande que tiene sentir una persona que amamos eligió no estar aquí, eh, pues es algo que, que estoy todavía digiriendo y tal vez, como ustedes eh, dicen, intentando convertir en algo, eh, intentando convertir en arte para ver a dónde me lleva en mi proceso de duelo. Eh, creo que, eh, que no se habla, como decía Piedad, mucho y que para todas las personas que, que enfrentan un, una situación tan difícil, eh, además del duelo del ser amado, hay una, una suprema incomodidad alrededor de su elección. creo que, por ejemplo, las personas que son más religiosas eh, tienen que enfrentar una idea que, de la que hablas en tu, en tu libro, paola, y es esa sensación, esa, esa esa idea de que, de que un suicida no va al cielo, de que no tiene perdón de Dios, eh, de que ha cometido como el último de los crímenes, que es renunciar a su propia vida. Y me gustaría oírlas eh, sobre esto, si, si ese estigma social o esa sensación de que hay un, una especie de castigo adicional por la elección de la persona que queríamos, la han sentido alguna vez. Yo estaba eh, revisando sí. mis notas. Eh, perdón, pia, ya te este, no, quería... estaba revisando mis notas de *Semper dolens*, que es la historia del suicidio en Occidente, y anoté una cosita acá en mis notas para hoy, eh, teniendo en cuenta el sentido del sufijo sidio, relacionado con homicidio, magnicidio, parricidio, que es muerte violenta y como esa palabra que es del siglo dieciséis XVI, XVII inglesa llegó como ese acto repobla, reprobable. Reprobable, reprobable y punible y creo que y creo que esa carga todavía la tiene eh, y creo que hay gente que no se atreve a decir el suicidio hay gente que tiene que decir, eh, mi hijo murió, mi hermano murió, el suicidio tiene una carga todavía muy pesada. Entonces, no sé en tu caso, Piedad, como también la esquizofrenia, ¿no? Y también la depresión que tristemente tiene este nombre tan parecido a un sentimiento que todos sufrimos en algún momento, ¿no? Y que pierde como la... Calidad de enfermedad mental porque todo el mundo en algún momento se deprime como así que esa es una enfermedad pero bueno ese es otro tema pero eh, le doy la palabra a piedad eh, bueno sí por supuesto que está yo sé que estamos en una sociedad eh, que reprueba el suicidio porque es profundamente religiosa y y en mi libro cuento de ciertos momentos en que yo alcancé a sentir digamos, ese estigma. Ya Daniel había percibido el estigma de la enfermedad mental y por eso decidió hacer un silencio profundo sobre ella, un silencio que nosotros todos respetamos y era como una especie de secreto que se manejaba en esta familia. De manera que cuando Daniel murió... Como él era una persona completamente inserta en la sociedad y que fue capaz de hacer una carrera y un y trabajar y, y pasar en una universidad norteamericana y todo eso, tanto en los Estados Unidos como aquí, la gente se sorprendió muchísimo cuando yo eh, dije a manera de explicación que se merecía esa gente que lo quería que Daniel se había suicidado, sobre todo porque tenía una enfermedad mental. O sea, yo creo que casi exclusivamente porque tenía una enfermedad mental y había estado padeciendo duramente durante 10 años. Entonces, eh, digamos que yo lo que hice fue también una cosa militante. Eh, cu cuando, Daniel, cuando nosotros llegamos a, a Nueva York, como cuento en el libro, el papá y yo decidimos poner en su muro de Facebook que se había suicidado, porque yo creo que un intelectual tiene... tiene digamos, una responsabilidad ética muy grande. Y, y entonces era la oportunidad, ya que Daniel estaba muerto y ya que eso no lo iba a afectar a él, hablar de que tenía una enfermedad mental y además no camuflar esa muerte como la camufla muchísima gente todavía hoy. A mí me impresiona que en los periódicos yo veo que me dicen, se suicidó fulano de tal como pasó el año pasado, gerente, no sé qué, un tipo importantísimo. Y, a, y nadie menciona la palabra suicidio. Y entonces esta sociedad no va a evolucionar. Aquí estaba viendo yo una pregunta bien interesante. Están haciendo preguntas muy bonitas. Eh, si, ¿Cómo podemos usar la literatura, si dice Luz Rojas, para acercar a una persona con este tipo de enfermedad para que canalicen lo que llevan dentro de su sentir? O, 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 o estaban preguntando que si la publicación de estos libros puede generar una concientización. De hecho, cuando yo publiqué mi libro y hubo esta como respuesta colectiva, pues, pero que venía de, de modo como individual, privado, eh, eso en muy poco tiempo se convirtió en otra cosa, que fue que me empezaron a invitar. A los médicos, a los hospitales, a hablar con, con los médicos, a, a, a una convención de psiquiatría, ¿para qué hablar? Porque los escritores hablamos desde otro lenguaje, no es ese lenguaje frío y ese lenguaje sistemático de la ciencia. Y yo vi psiquiatras llorando y vi médicos llorando, y se me acercaron médicos a decirme: mi hermana está en esto, mi hermano, ¿qué hago? Sí. Eh, pero no, ¿qué hago desde el punto de vista médico? Sino, ¿qué hago con él? Y, y yo a veces decía: una persona me dijo, ha, in ha intentado cinco veces suicidarse. Y yo le dije, déjalo ir, necesita irse. ¿Sí? Entonces, eh, yo acabo de, de publicar un libro con Chantal Mayar, la escritora española, a quien se le suicidó también su hijo tirándose de, de un piso. No sé si tenía una enfermedad mental o no. Eh, y nos han llamado mucho para prevención del suicidio. Y lo, y lo que contestamos tanto ella como yo es: nosotros no somos expertas en prevención del suicidio. Porque la prevención del suicidio, sí, claro, amerita un montón de trabajo. Pero hay momentos en que el suicidio no se puede prevenir. Es decir, hay un momento en que la persona ya decidió que se iba. Entonces nosotros somos, digamos, eh, respetuosas del suicidio como una opción humana fundamental. Es decir, eso es un derecho de los seres humanos cuando están sufriendo. Y, y la historia está poblada de suicidios y no va a cambiar eso. Puede que cambien las estadísticas. Pero siempre habrá seres humanos. Y en este momento hay alguien que se está tirando de algún lado. Alguien que se está tomando unas pastillas y alguien que se está cortando las venas. Y eso será siempre así. Lo, la batalla que tenemos que dar: si sí, hay unos que están dando la batalla por la prevención del suicidio, pero la otra batalla que tenemos que dar es para que de eso se hable en voz alta. Para que se respete esa decisión. Para que se desestigmatice. El suicidio y la enfermedad mental, ¿sí? Es decir, para que esta sociedad evolucione en relación con derechos humanos como la eutanasia, el aborto, el suicidio, ¿sí? Y tantas otras cosas que ya por fortuna se están ventilando en este siglo. Yo creo que empezar eh, a tener estas conversaciones eh, es para mucha gente muy importante. Como les decía, si han pasado ocho años y a mí todavía me cuesta usar la palabra suicidio, eh, y el tema de las enfermedades mentales sigue siendo un tabú tremendo. Eh, yo recuerdo haberme sentido muy sola frente al diagnóstico de mi hermano. Creo que en mi familia, un poco como, como en la tuya, Piedad, decidimos que íbamos a hablar poco de eso, pensando tal vez con inocencia, que si no lo hablábamos, eh, ese destino que no se veía bien no iba a ser el de mi hermano. Mi mamá hasta el final de sus días seguía eh, diciendo que su diagnóstico era trastorno bipolar, posiblemente porque ese diagnóstico se ve menos duro, tiene un final menos duro. Un alto porcentaje de personas con diagnóstico de esquizofrenia se suicidan. Mi papá, solo después de la muerte de mi hermano, lo oí decir esquizofrenia. Es decir, yo creo que la soledad frente a la que una familia se enfrenta cuando hay un diagnóstico así es enorme y la confusión y no saber qué hacer. Y seguramente ustedes, eh, desde la experiencia de cada una, han tenido una romería de terapias, médicos, de muchos tipos. Y quisiera hablar un poco sobre eso describe en su libro a muchos médicos como personas que parecen muy desconectadas de la realidad y el sufrimiento de las familias o que son muy torpes o que minimizan la situación y sé que Paola eh, también no solamente frente a la relación con los con los médicos sino con los medicamentos eh, pues ha tenido unos unos altibajos que son muy complejos y creo que de pronto hablarlo también eh, hará que otras personas se sientan menos solas. Bueno, yo creo que primero que la psiquiatría es una ciencia que está muy atrasada y no hay que culpar a la ciencia porque la ciencia hace lo que puede, pero también los medicamentos, yo soy una partidaria de los medicamentos porque yo vi a Daniel tener cuatro o cinco años de vida muy productivos y de, relativa, de relativo control de la enfermedad, a partir de una dosificación muy sabia por parte de un psiquiatra, al que le teníamos que pagar muchísimo dinero. Y eso lo, lo, lo señalo, ¿por qué? Porque he visto miles de casos, o miles, no, pero sí muchísimos casos de muchachos que tienen tratamiento, digamos, en los eh, servicios de salud eh, a los que se tiene derecho, ¿no es cierto? Eh, eh, y son pésimos, 20 minutos de consulta, 40 minutos de consulta, una vez al mes, una droga bajísima, digamos, no de punta ni absolutamente nada de eso, sino para medio mantenerlos, ¿sí? Entonces, hay, digamos, dos problemas importantes. Primero, el servicio de salud considera la psiquiatría el último renglón. Está completamente olvidada la psiquiatría. Los psiquiatras están mal pagados también cuando trabajan en esos servicios y cuando no cobran cifras exorbitantes. A veces solo para solucionar problemas epidérmicos de una gente que puede pagar. ¿sí? Y mientras otra gente que está sufriendo con muchacho con esquizofrenia no puede acceder a, 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 esos, a esos precios. Entonces hay un problema, digamos, social muy importante en relación con la, con la salud. Pero por otro lado, yo sí padecí y por eso di ese testimonio de médicos insensibles, de psicólogos irresponsables que creen que pueden reemplazar a la psiquiatría. Pero además la psiquiatría, pues también como todo, ¿no? comete equivocaciones. Yo no me ensañé con los médicos porque yo sé lo difícil que es tener esos pacientes. Yo sé que la psiquiatría es muy complicada para el médico también, pero sí vi negligencia, eh, desamor eh, o, o digamos distanciamiento para, para protegerse. Pero, y, y después, cuando médicos de otros países leyeron ese libro, me han dicho como que se cometieron errores muy tremendos en ese proceso con Daniel, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que yo lo que yo puedo decir, y, y yo creo que también habría que hacer unas campañas muy importantes para que el. Para Ahora con la pandemia se nos, reveló, se nos revelaron todas las falencias del sistema de salud. Pero para que la psiquiatría y la salud mental sean consideradas prioritarias eh, en estos, bueno, en general en el mundo, porque creo que, que no, el, el caso no es solamente aquí. Ahora qué mencionabas, Piedad, lo de lo del retraso de la psiquiatría, yo pongo a mis dos personajes en uno, del, en uno de los apartes a, a jugar con este manual diagnóstico de enfermedades, eh, de enfermedades, el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que hasta los setentas todavía tenía el homosexualismo como una enfermedad. Entonces, estos dos personajes juegan a yo tengo esto, yo tengo esto. No, como a auto, auto. Sí, están jugando a ser médico enfermo, pero los dos tienen muy claro que todos los síntomas que salen en el manual son los que ellos tienen y son depresión. Es decir, al mismo tiempo diciendo sabemos, pero nos burlamos. Eso era lo primero que quería decir y lo otro. Eh... Sí, que hay, hay muchos estudios clínicos de, de estos medicamentos que no están tan claros, como que uno siente ahí que hay un problema ético con, las, con la droga y los médicos y la forma en que todo el problema psiquiátrico está manejado y, y la sensación, y nos preguntábamos en algún momento, eh, Julia qué tanto es la función cerebral y los neurotransmisores y qué tanto es eh, el entorno, ¿no? el entorno familiar, el entorno social. Y yo creo que también ahí hay muchas preguntas que no están resueltas y que yo creo que en mi novela ese fue un ejercicio también de tratar por lo menos de ponerlas también sobre la mesa y es eh, preguntarse qué está pasando. Yo tengo la sensación, yo estoy medicada hace muchísimos años. Eh, y la gente siempre no sabe cómo reaccionar, ¿no? Pero sí está hablando de otras enfermedades, ¿no? Yo tengo diabetes, me pasó esto, y uno dice, pero ¿por qué no puedo hablar abiertamente? Y la idea es que sí, yo creo que la escritura hace que eso se ponga por lo menos sobre la mesa y, y que poco a poco se pierda y se rompa ese, ese tabú. Y, ah, y sobre... No, y sobre la pandemia y la enfermedad mental, pues sí, estoy de acuerdo con pie. Yo creo que no hay, primero no hay como ninguna medicina preventiva, no sé si eso se puede hablar de medicina preventiva en caso de suicidio, pero sí acompañamiento psicosocial. Yo sé que el Ministerio de Salud tiene como unas líneas amigas, se llaman los centros de escucha o algo así. Eh, pero lo otro que me preguntaba era, ¿cómo acompaña uno al otro? ¿no? Cómo acompaña a uno al enfermo o cómo acompaña a alguien que se siente mal, qué le dice? Y yo creo que en eso la medicina y la psiquiatría sí tiene mucho que darnos, ¿no? Yo sí creo que hay herramientas que no necesariamente salven al que quiere su, el que quiere morir a la larga muere. Esa es la sensación que yo tengo, pero el que todavía no lo tiene tan claro eh, y termina viviendo o todos esos casos de suicidios frustrados, de gente que finalmente no vuelve a intentarlo, porque se da cuenta que realmente quiere vivir, ¿cómo acompaña uno esos casos? Y yo sí siento de nuevo que, que hay elementos, que ya existen esos elementos, pero no hay que ponerlos también sobre la mesa. no y Creo que el papel de los medios también es clave. Y creo que, bueno, yo creo que sí hay una crisis. No tengo cifras, pero hay una crisis. Hay una crisis de, de problemas mentales, bueno, y de violencia doméstica que, pues, eso hay que pararle bolas. A mí me parece muy grave. Yo en, en pandemia me preguntaba, pero ¿por qué no mencionan nunca esto? ¿Por qué no mencionan nunca el hecho de que llevamos tantos tiempo encerrados? Porque eso no es importante, es más importante digamos mi pulmón que mi cabeza, de alguna forma, no sé. De eso, yo pienso que hay algo un poco paradójico alrededor de la psiquiatría y es que como la persona físicamente se ve bien, es difícil tanto para los que estamos alrededor entender que esta persona está enferma porque se ve perfecta. Eh, y también de pronto para el resto de la gente relacionarse con su enfermedad. Es que hay enfermedades muy visuales y esta, estas enfermedades, las enfermedades mentales, pues siguen siendo misteriosas para todos, eh, porque coincido, eh, no, pues no es una, una especialidad que esté tan desarrollada. Eh, sin embargo, creo que la conversación con frecuencia... Vuelve a el peso de lo biológico versus lo relacional. Eh, documentales, Netflix, y se escriben muchas cosas al respecto. Eh, durante unos años, los últimos años de, de vida de mi hermano, eh, estudié psicología sistémica, creo que intentando ver desde lo relacional qué se podía hacer. Si, si es un tema biológico estrictamente si es un tema de cromosomas si es algo que la biología sembró en mi hermano probablemente no habría mucho que hacer fue mi sensación pero buscando desde desde esta idea como del construccionismo social que la enfermedad es relacional y que y pues que en realidad más que enfermo él estaba enferma su familia me encontré con otras conversaciones muy difíciles, porque entonces se podría haber hecho algo desde las relaciones distinto y creo que esa conversación no necesariamente produce alivio. Quisiera oír un poco en esa discusión dónde separan ustedes. Yo creo que Piedad en su libro separa mucho desde la biología. Eh, no, no me queda tan claro tu postura, Paola, pero creo que me gustaría oírlas. Eh, bueno, sí, yo, yo creo, sí, yo me, me incliné mucho hacia la parte biológica. Porque es claro que en mi familia hay una tendencia a la ansiedad, porque tenía un primo con esquizofrenia que también murió, eh, porque hay una cosa probablemente genética ahí. Eh, después de que se murió Daniel, paradójicamente, me empezaron a hablar de la cosa relacional, ¿no? De, eh, de esa teoría del apego y todo eso. Me, me parece que hacerse esas preguntas después de una muerte no tiene ningún sentido, porque lleva a la culpabilización. Yo, en lo único que creo cuando uno tiene en su entorno una persona que sufre y que, Julia, a veces sí se le nota. Se le nota en que está abstraído, se le nota en que se encierra en su cuarto, eh, se nota que está padeciendo. Yo veía a Daniel a veces padeciendo eh, y que está disimulando y. y, y bueno yo creo que peor que la enfermedad de, de perdón que la muerte de daniel fue yo so por yo, yo tener que que ver que él estaba sufriendo porque eso es lo único que una mamá no quiere y que estaba haciendo unos esfuerzos descomunales para hacer lo que hacían los otros seres humanos pasó en cuatro universidades en los estados unidos pero no pudo con la universidad de columbia porque ya había en él un, de, un deterioro que seguramente iba a, se, a seguir siendo grande. Por eso eh, yo creo que fue un acto de valentía renunciar a un futuro de horror y, de, y, de, y probablemente de mm, invalidez. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que yo no hice cuando estaba chiquito? Que si fue porque me fui seis meses de viaje como me fui yo cuando tenía siete años. Pues es que otros niños sí soportan eso, como hay niños que soportan maltrato familiar y hay otros que se desequilibran con el maltrato familiar. Entonces, hacerse esas preguntas no me parece que nos conduzcan a ninguna parte. Mientras están vivos, amor, comprensión, intuición y ayuda. ¿Sí? Y acudir a lo que hay y no menospreciar eso porque es que hay mucha gente que lo menosprecia sí eh, es decir tú tú porque si naciste aquí si tienes esto si puedes ir a no sé qué porque te deprimes no no esa es la la peor actitud y creo que es muy generalizada esa actitud sino enfrentar la enfermedad mental como el horror que es porque en realidad es un, es una cosa muy muy dura muy 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 dura Aquí yo estoy viendo unas preguntitas y me voy a, a, a permitir hablar eso un segundito porque no quiero pasarlas por alto. Alguien dice que su prima de 15 años intentó suicidarse y qué hacer para ayudarla. Yo solo le puedo decir eso, dar todo lo que el entorno pueda dar. Eh, sobre todo, digamos, encontrar eh, médicos que ayuden. Esa búsqueda está llena siempre de equivocaciones, porque de cuatro psiquiatras sirve uno y eso. ¿sí? Entonces, hacer esa búsqueda, eso exige una energía y eso un, un, un cariño y, y las medicaciones y que el médico sí, no. Bueno, y rodear, pero, pero ahí hay mucha impotencia también. Eh, y hay otra persona que dice que si hemos conocido personas que sobrevivieron, yo sí, claro, eh, y que nunca más volvieron a intentarlo. Eh, sí, yo tengo, por ejemplo, un estudiante que sobrevivió, y, pero cuando hablo con él, yo veo que todavía hay ideas suicidas en su cabeza, ¿sí? Eh, pero entiendo que puede haber gente que diga, sobreviví, mi vida cambió. Ahora estoy diferente, pero son personas que seguramente no tenían enfermedad mental, sino situaciones muy duras en su propia vida que les permitieron rehacer esa vida, ¿no? Eh, en lo de la enfermedad mental, pues no, no estoy muy, seg muy segura. Y, y lo de la eutanasia, a mí es un tema que me supera. Yo no me siento capaz de... Yo soy en teoría, partidaria de la eutanasia asistida, de todo lo que sea una decisión personal que tenga que ver con la libertad y con el bienestar del, del, del sujeto. sí, eh, pero me, me es decir, suficiente ya con estar pensando en el suicidio. y hay otra pregunta por ahí que me interesa, y es... Eh, ¿Qué pasa en la cabeza de un suicida? Me imagino que Paola se ha preguntado eso, tú también, Julia. Ese es, ese es el gran enigma de un suicidio. El gran enigma no es por qué lo hicieron, el gran enigma es qué pasó en esos, en esos últimos momentos. Yana Meri dice una cosa muy consoladora: y es que cuando el suicida toma la decisión, siente una liberación impresionante. ¿Sí? y el chico que yo conozco que trató de suicidarse me dijo que hay como digamos la sensación de que ya pasé una barrera que ya no me dice como la barrera de lo humano se pasa como a otra dimensión de la libertad humana y hay una especie de de nebulosa que que es una manera de defenderse del horror no por ejemplo, ese muchacho no recordaba sus últimos minutos. Recuerda que caminaba por un puente y ya no recuerda más, ¿sí? Entonces a mí esas, digamos, esas cosas me consuelan porque siempre me hacía preguntas aterradoras como si él sintió el momento que iba cayendo, si se arrepintió en algún segundo. También la otra cosa es si pensaron en uno y ya Mary dice el suicida no puede pensar en aquellos que quiere porque porque si no no sería capaz de realizar el acto. Él tiene que pensar en él, que es lo único verdaderamente importante en ese momento. Y, y así es por, y, y por eso mismo es que no debemos pensar que fue un abandono, sino que fue una salvación para ese ser humano, ¿sí? Eh, bueno, yo tengo varias, se tocaron varias cosas. Primero, sobre la eutanasia yo solo diría que hay un ser que está sufriendo y porque me parece tremendamente egoísta que uno, si ese ser quiere dejar de sufrir, uno no puede ayudarlo. Entonces, eso es lo que yo pienso de, de la eutanasia. Eh, eso por una parte, por la, tú decías, Julia, lo de la familia enferma, y me acuerdo de una anécdota, y disculpen mis familiares que, que lo diga, y es una vecina que recién mi hermano se suicidó, nos fue a visitar eh, y dijo: Pero yo pensé que ustedes eran la familia perfecta. Y a nosotros eso nos quedó. No, o por lo menos a mí sí me quedó en la cabeza y era la sensación de y porque ya no somos perfectos es decir realmente alguien que yo también creo que el suicidio es un acto de libertad o, o de liberación si alguien en mi familia toma esa decisión que es una decisión que hay que respetar y que que también creo que tiene algo de, de valiente eso hace que mi familia sea una familia enferma mis respuestas no bajo ninguna circunstancia pero pero yo ahí se combinan varios factores como decía lo que yo hice digamos en la novela fue hablar por una parte del aislamiento de los hermanos por otra parte sin sí, incluir la biología por otra parte la indiferencia de la familia eso es en la novela eh, y creo que es una mezcla de todo, ¿no? No creo que solamente lo biológico, ni solamente creo que es una, una mezcla de todo. Y sobre, si sí, he hablado con gente que, la gente, yo he sentido que hay gente que dice, me equivoqué, en ese momento las circunstancias son muy distintas, ¿no? Y es muy distinta cuando uno tiene 20, 25 años a cuando tiene 40 y la relación con la vida eh, y la relación con... Sí, consigo mismo mejora o puede empeorar después de eso, pero conozco gente que, que está bien, que está bien. No, si, no sé si es totalmente sana, eso debe dejar una secuela brutal, pero bueno, que tiene una vida, digamos, que funciona. Yo las oigo hablar de, la, de su relación con la decisión de su persona amada y siento que comparto. Eh, la sensación de que es, la, es muy íntimo es algo es, que es de uno sino su propia vida y incluso ha habido momentos en los que siento que la decisión de mi hermano fue un acto de amor creo que era consciente de lo que venía para él su esquizofrenia fue eh, vertiginosa mi hermano ya estaba mucho más tiempo internado en clínicas psiquiátricas de lo que estaba por fuera, la droga ya no hacía efecto, el panorama parecía decir que había compromiso de su riñón, de su hígado, los efectos secundarios de las drogas psiquiátricas también. Entonces siento que he logrado entender su decisión más que respetándola, incluso desde algo que sé que es agridulce, pero más que sentir culpa por lo que pude haber hecho y no hice. Hay momentos, como los últimos, como, no, como desde que empezó la pandemia, en los que le agradezco no haber estado para vivir esto, en los que siento que, que también para la familia una situación tan extrema como la que hemos vivido en el último año y medio habría sido todavía más compleja. Eh, pero no puedo evitar pensar en que hay familias que están viviendo eso hoy. Tal vez por eso hablábamos con Paola ayer, dentro de las prioridades para la vacunación entraron las enfermedades psiquiátricas, que creo que es un paso y creo que es muy decente. Tiene que ser prioritario si tienes una enfermedad psiquiátrica poderte vacunar porque pues porque es una condición y hay un riesgo mayor. Y y aquí estoy viendo dos preguntas muy interesantes, Julia. Y es, ¿hay enfermedades mentales que pueden curarse? Yo creo que sí. Es que hay grados en la enfermedad mental y nosotros hemos estado hablando de enfermedades muy, muy fuertes, ¿no? Pero bueno, ahí está Paola medicada y como Paola, hay miles de personas medicadas, miles, miles, muchas más de las que uno se imagina, ¿sí? Y, y, y por eso hay grados y, hay, y la gente puede llegar a vivir con enfermedades mentales, con bipolaridad, con depresión, pero además yo creo que hay enfermedades que remiten. La depresión se puede superar, pienso, en ciertos casos y puede llegar uno a ser un bipolar muy, muy inserto en la vida y completamente funcional. Eh, Incluso creo que dentro de la esquizofrenia también hay casos en que, en que la gente puede no ser enteramente funcional, pero sí tener una vida digna y una vida con, con una dosis de felicidad. Y hay una pregunta muy interesante y es, o, o, o es una opinión, y es que no hemos hablado de los suicidas que no tienen enfermedad mental, porque es que esa es, es la otra opción. Y, y entonces eh, Carolina Blackburn dice que es todavía más duro. Yo no sé, Carolina, si sea todavía más duro. Eh, eso es porque desde de la persona que no tiene la enfermedad mental piensa que el enfermo mental está bajo el efecto de una alucinación o algo así. Pero bueno, no me voy a detener ahí. Me voy a detener en que hay seres humanos que deciden por una circunstancia concreta y específica que desean irse. Y eso tal vez sea muy difícil de entender para el que queda. ¿Sí? Pero yo creo que es que ese tipo de suicidio también es respetable. Porque quiere decir que esa persona miró cuáles eran todas las opciones y no encontró salida. Lo que llaman la cuarta pared. ¿Sí? Entonces que tengo deudas, por decir algo, que tengo deudas, que mi matrimonio no está bien y que yo soy una persona que no pudo realizar lo que quería, pone la cuarta pared y es mi vida es imposible, no lo logro y entonces decido suicidarme. Pueden ser momentos de oscurecimiento mental, ¿sí? Puede ser que esa persona dentro de 10 años decidiera una cosa diferente. Pero es que esa es la vida de todos. Todos estamos decidiendo sobre el instante que estamos viviendo y sabemos de qué somos capaces y de qué no. Entonces, es muy duro siempre el suicidio para el que queda. Muy, muy duro el suicidio para el que queda. Pero cuando uno lo ve desde esa óptica, hombre, esa persona no encontró otra solución. Y eso... Eso fue una puerta de salida para la infelicidad en que, se, en que, en que estaba. Hay un, una capacidad de reconciliación con ese acto. De perdón, si es que quieren usar esa palabra. Yo nunca sentí que yo tenía que perdonar a Daniel, pero yo desde el primer segundo acepté que él había. Y, y, y yo creo que aceptar me permitió, digamos, empezar. A, es decir, a sentir menos dolor. Yo, yo pienso que es así. O sea, me duele que no esté, pero más me dolería que él estuviera, digamos, incapacitado y, y fuera del mundo. Oyéndote, Piedad, eh, recuerdo las palabras de una amiga, Alejandra Quintero, una fotógrafa. Eh, su papá, su papá se, se suicidó hace algunos años y me da mucho, mucho vueltas mucho vuelta sus palabras porque ella dice que la naturaleza no le permite al ser humano respirar debajo del agua y no le permite volar y sin embargo le permite tomar la decisión de si vivir o no vivir. Y, y me ofrece alguna suerte de consuelo porque me hace pensar que es natural vivir y que también es natural tomar la decisión de no querer vivir. Me hace pensar además que todos los que estamos aquí todos los días estamos decidiendo vivir con o sin enfermedades, cercanos a personas con enfermedades, todos sufrimos y sin embargo, pues aquí estamos y los que no están han optado por una opción legítima. Así es. Y creo que se nos acabó el tiempo, Julia. Creo que se nos acabamos el tiempo. En las, estamos listos para despedirnos. Creo que ha sido, ha sido para mí muy emocionante sentir que Andrés, Daniel y Juan Manuel nos acercaron en esta conversación y de alguna manera decir sus nombres también eh, me hace pensar en, en por qué. Se hace esto porque, porque se busca seguir conversando y porque del dolor no solamente sale dolor, sino historias para compartir. Gracias y, por compartirlas. Bueno, y si la muerte de ellos sirvió para conversaciones como estas y para que otros como los que nos están oyendo, digamos, como que sientan un poquito de paz en relación con, con esos seres que, que quisieron ya se justifica de alguna manera esas muertes. Piedad, Julia, muchas gracias. Eh, Juan Manuel, Daniel, Andrés Mauricio, muchas gracias. Un abrazo gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros.